Amigos, antes de empezar con este video, les quería dar las gracias por todo el apoyo. Ya faltan menos de 40 personas para llegar a los 1000 suscriptores. No se olviden también de seguirme en mi canal de Twitch, que es donde haré el especial por llegar a los 1000, donde haré muchos sorteos o incluso un torneo por muchos pavos. Recuerden que si recibe mucho apoyo este video, les traeré otra sensibilidad lo antes posible. Ahora sí, amigos, empecemos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y amigos, el día de hoy vamos a ver la sensibilidad de Pam convertida a Mando. Esta sensibilidad está muy pero muy buena, la verdad. Es una sensibilidad muy pero muy rápida y recomendada para todos aquellos que procuran mucho las mecánicas, pero tampoco dejando de lado el aim, ya que es muy importante este para los de Mando. Y amigos, les recomiendo 100% esta sensibilidad, ya que me ha parecido la más equilibrada a cuanto lo que vamos a obtener en cuanto a que sería mecánicas y bueno, el buen aim que nos ofrece. Amigos, recuerden quedarse hasta el final del video para que puedan ver toda la sensibilidad y si no les parece o no les gusta algo, pueden cambiarla y amoldarla a su gusto. Recuerden que esto es algo muy importante, ya que ustedes son los que van a utilizar la sensibilidad y tiene que ser de su agrado. Y si este video les ayuda a encontrar su sensibilidad perfecta, no olviden que pueden apoyarme suscribiéndose, dejando un buen like y sobre todo activando la campanita para subir más videos y que YouTube les notifique y puedan verlo a tiempo. Ya estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores y al hacerlo haré un super directo por mi canal de Twitch que estará apareciendo ahora mismo en pantalla, donde haré sorteos, torneos y bueno, mucho, donde haré muchos pavos para todos los que participen y estén ese día viéndome. Amigos, también pueden usar mi código de creador de Snow en la tienda de Fortnite, ya que es un gran apoyo y me demuestran todo lo que hacen por mí. Y si quieren ver más sensibilidades que ayuden a mejorarles y consejos también sobre Fortnite, no olviden que es un gran, pero un gran apoyo. Y ahora sí amigos, vamos a comenzar a ver la sensibilidad de Pam en Mando, una excelente sensibilidad. Como siempre amigos, vamos a ver la sensibilidad de Pam en teclado y ratón, ya que les puede servir a muchos jugadores que piensan cambiarse a teclado o bueno, son jugadores de teclado y ratón. Amigos, me sorprendí mucho con las sens de Pam en teclado, ya que son extremadamente rápidas para mi gusto. Bueno, la mayoría de sensibilidades que analizamos y convertimos a mando son básicamente bajas o muy asequibles para todos los jugadores, pero este jugador en serio me ha sorprendido, ya que tiene un 14,5 tanto en el eje X y Y, y con los 800 de DPI que este jugador tiene, verdaderamente lo hace muy pero muy rápido. Eso nos va muchas ventajas y nos va a proporcionar que en mando sea muy pero muy fluido y que podamos tener muy buenas mecánicas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora amigos, pasamos a la sensibilidad al apuntar con la mira. Este jugador tendría prácticamente 50%, pero bueno, para ser más específicos, 47,8%. Y al apuntar, bueno, al apuntar tendría 47,2%. Este jugador tendría una sensibilidad bastante regular a la hora de apuntar tanto con arcos y con fusiles, por lo cual esta sensibilidad sí tiene que ser bastante precisa, ya que como todos queremos, bueno, como todos sabemos, siempre tenemos que procurar tener un buen aim, pero tampoco dejar de lado la construcción y la edición. Ahora sí amigos, vamos a pasar al mando. Esta sensibilidad ha sido transformada a mando y bueno, ha quedado esto que les voy a mostrar a continuación. Una sensibilidad bastante buena que a mi parecer me ha ayudado a mejorar mucho mis mecánicas de construcción y edición. Me la pienso quedar por un buen tiempo hasta que, bueno, mejore mucho y bueno, piense cambiarme o más que todo modificarla un poco más esta sensibilidad. Amigos, vamos a pasar, o bueno, vamos a comenzar por la sensibilidad de construcción. Para esta oportunidad, amigos, he puesto una sensibilidad de construcción del 2,8%. O sea, amigos, a lo que estábamos acostumbrados a un 2,2, 2,4, para esta sensibilidad, como les dije, era bastante alta, tiene 2,8 en construcción. Y la edición no se queda atrás, 2,5 en edición. Esto va a hacer que la sensibilidad sea bastante rápida. Y si no estás acostumbrado a sensibilidad rápida, puede ser un poco complicada de adaptarse. A mi punto de vista, me llegó a costar incluso una hora de creativo, pero full practicando. Para los que querían una sense rápida, esa puede ser la indicada, ya que considero que con las demás configuraciones llega a ser muy buena en todos los ámbitos y nos va a permitir desarrollarnos en el juego de una manera muy pero muy buena. Sinceramente, pruébenla y vean el video completo para que así puedan modificarla y ver todas las sense completas. Ahora amigos, vamos a pasar a la sensibilidad de vista, lo que les mencionaba que era lo que equilibraba esta sense. Amigos, en esta oportunidad he puesto una sensibilidad de vista horizontal del 45% y la vertical otros 45%. Esto va a hacer que la sensibilidad baje
un poco, pero solo un poco, la rapidez se sigue manteniendo y pues sea mucho más estable a la hora de dominar el joystick, ya que de nada nos sirve tener una sensibilidad rápida si vamos a fallar todos los edits, no vamos a poder hacer ninguna construcción que queramos y bueno, fallemos todos los tiros. Y es por eso que les menciono esta sensibilidad. Y ahora, pasando a los potenciadores, amigos, para esta sense considero que ya no es necesario. No van a haber ningún potenciador en todo este apartado, ya que considero que le darían una rapidez extra que ya no es necesaria. Pero si ustedes son de utilizar potenciadores, amigos, no duden en ponérselos, ya que yo no tengo que sentirme bien con su sensibilidad, sino ustedes mismos. Amigos, antes de continuar con el video, no olviden que si les está sirviendo encontrar su sensibilidad perfecta, pueden ayudarme suscribiéndose, ya que estamos tan cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Puede ser un gran sueño que me ayuden a cumplir, amigos. Y recuerden que haré un gran directo por mi canal de Twitch y pues lo tienen aquí abajo en descripción. Ahora sí, continuemos. Ahora pasamos a la sensibilidad al apuntar con la mira. Y amigos, como les dije, esta sensibilidad prioriza también lo que sería el aim a largas distancias. Desde que vi la sensibilidad de Alich, me enamoré del aim, del buen aim. Y pues amigos, en este caso he puesto una sensibilidad del 6% al apuntar con la mira, tanto en horizontal como vertical. Esto nos va a dar una buena precisión a la hora de apuntar. Y para los que digan, es muy bajo, amigos, la sensibilidad que hemos puesto en toda la confi hace que esta sensibilidad sea aún más rápida. Es decir, que en sí la tendríamos en un 7 o 8%. Es por eso, amigos, que les decía que pongan todas las sense, o más que todo, vean todo el video, para que así puedan tener estos resultados. Y esto, amigos, es una recomendación que les daría más que todo para los próximos y para los videos antiguos. Y amigos, en cuanto a los potenciadores, como ya mencioné, un 0% está más que bien, ya que la rapidez que nos ofrece esta sense ya es muy suficiente a mi punto de vista. Como les digo, pónganselo como ustedes se sientan más cómodos, para que así puedan tener un mejor desempeño con esta sense, y bueno, topen mucho más y ganen muchas más partidas. Amigos, antes de pasar a la Dead Zone, déjenme decirles un par de consejos para que puedan sacar el máximo provecho a esta sense. Llevo probando esta sense por aproximadamente un día o dos, prácticamente he jugado la Cash Cup de tríos con esta sense y puedo darles algunos consejos para que puedan aprovecharla. Lo que les recomiendo mucho, amigos, es que comiencen a practicar más que todo retakes y mecánicas de construcción, ya que la sensibilidad se los permite. Básicamente, prueben esta sensibilidad por aproximadamente 1, 2 o 3 horas y de esa manera ya podrán estar listos para comenzar a practicar sus retakes o sus mecánicas de construcción, ya que la sensibilidad es lo suficientemente alta, o bueno, bastante alta, como para que puedan dominarlos en muy poco tiempo, pero verdaderamente tienen que proponérselo. Con este pequeño tip o consejo, amigos, vamos a pasar a la Dead Zone de esta sensibilidad. En este caso, amigos, he puesto una Dead Zone del 9%. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues muy sencillo, amigos. Este 9% va a hacer que el joystick aproveche al máximo el resto de sensibilidad, haciendo que apenas toquemos el joystick ya lo podamos sentir. Si ustedes son amigos de los que utilizan una Dead Zone más alta, básicamente pueden quedársela con la que ustedes utilizan. Por ejemplo, en mi caso, yo con una Dead Zone del 10% en ambos sticks me siento muy cómodo, ya que mi joystick no se mueve mucho que digamos. Pero con 9% estoy bien, pero podría estar mejor con el 10%, como les digo. En mi caso me quedaré con un 10%, pero les recomendaría, si tienen un mando nuevo o en perfecto estado, que se pongan un 9%, ya que le van a poder sacar mayor provecho. Y ahora sí, amigos, esto sería todo por el video. Espero sinceramente que les haya servido a poder encontrar su sensibilidad perfecta. Amigos, recuerden que me apoyan mucho suscribiéndose, dejando un buen like y activando la campanita, que es un gran apoyo. Falta muy pocas personas para los 1000 suscriptores. En serio, no saben cuánto me motivan. Y ahora sí, amigos, me despido. Mi nombre es TheSnow. Bueno, utilicen mi código de creador y no sé qué más decir. Spam por todos lados. Adiós.